Muy buenas a todos, bienvenidos a mi proyecto. Muy buenas, yo me llamo Abraham, soy de Andalucía, España y vivo en Valencia. Muchos de vosotros seguramente conoceréis mi nombre y otros no. Muchos me conoceréis como Unreal Game YouTube o muchos me llamáis Unreal. Un 15 de noviembre del año 2017 subí un tráiler llamado Sueños. Todas las mañanas que me levanto, siempre lo que pienso es en cumplir mis sueños. Uno por uno. Y cuando cae la noche y me voy a dormir, sé que he dado un paso más para cumplir ese sueño que tanto deseo conseguir. Un tráiler que muchos de vosotros os quedasteis en plan, what the fuck, ¿esto qué es, Unreal? Entonces, lo hice, lo subí y os gustó. Muchos me dejasteis muchos comentarios que me encantaron, la verdad, han sido unos comentarios increíbles para poder continuar esto adelante, me han encantado. Y me he dado cuenta que mi hobby, desde que yo era muy pequeño, no es ya solamente los videojuegos, sino que este mundo, el mundo audiovisual, me encanta, ¿sabes? Es una pasada. Me encanta ponerme delante de una cámara, poder conectar con la gente que me ve, que me sigue, poder ayudar a las personas, poder pensar, decir lo que yo quiero expresar mediante una cámara y poder publicarlo en una red social como es YouTube. Entonces, con ese tráiler, y sé que los sueños, sueños son, eso dice. Pero yo creo que los sueños es los que nos hace estar vivos en esta vida. Nacemos, evolucionamos, vivimos, creemos, conocemos, amamos, lloramos, cantamos, reímos y soñamos. Yo, mi experiencia de mi vida es que yo he vivido cosas, he vivido experiencias, que la vida es vivir experiencias y vivir y escribir. Cada experiencia que vivo, cada experiencia que apunto y escribo. Cada experiencia que vivo, cada experiencia que aprendo y escribo. Es todo un cúmulo de cosas. Aunque te pasen cosas malas en esas experiencias, tienes que saber decir el qué es lo malo que te ha pasado, el poder cambiarlo para que no te pase en otra experiencia y el quedarte siempre con lo bueno. Y como es normal, yo escribo las experiencias buenas y las experiencias malas las aparto a un lado y me quedo con lo bueno de esas experiencias malas. Pero ayudaros a muchos de vosotros, porque muchos de vosotros cuando he jugado me habéis preguntado cosas, tenéis problemas, porque todo el mundo en esta vida tiene problemas. Y hay gente pues que les costará más asimilar los problemas, que se ponen dentro de una coraza, que no quieren ver lo malo, no quieren ver lo bueno, no quieren saber nada, quieren desaparecer. Y no es así. Cuando tienes una mala experiencia o tienes problemas en tu vida, debes de solucionarlo. Aunque sean 100 problemas malos, tienes un problema que es bueno. Aférrate a ese problema. Aférrate al problema bueno. Deja el malo a un lado. Deja la negatividad. Sí, soy una persona muy positiva. Me declaro una persona muy positiva. Sí, siempre. ¿De esa positividad me han pasado cosas negativas? Claro que sí. Me han pasado muchas cosas negativas. Y no lo oculto. Es así. ¿Y qué? Lo he convertido en positivo. Soy una persona que le gusta mucho experimentar muchas cosas, el explorar los momentos en los cuales con quién me encuentre o dónde me encuentre. El 15 de noviembre del año 2017 publiqué un tráiler llamado Sueños. Hoy, 15 de noviembre de 2018, os presento mi proyecto. Por fin os presento mi proyecto. Ese proyecto que he escrito durante un año, una base en la cual me he basado sobre experiencias que he vivido y en ese año han pasado muchas cosas que seguramente más adelante vais a saber de ello. ¿Por qué? Porque yo he hecho como si viviera en una máquina del tiempo. He esperado durante un año para poder ver lo que me pasa, experimentar y contar lo que me pasa o me ha pasado y cuál ha sido mi experiencia y mi reflexión de lo que he vivido. Algunos de vosotros me habéis preguntado, ¿cuándo vas a subir el vídeo? ¿Cuándo vas a subir el vídeo? Cuando tú empiezas un proyecto tienes una fecha de inicio, pero nunca tienes una fecha de cuándo acaba. Pero yo me puse mi meta de que en un año tienes que acabarlo. Como que entras a una máquina del tiempo y dices a qué año quieres ir y en qué año quieres regresar. Yo lo he hecho. Puse en qué año empecé y puse en qué año quiero regresar. Y aquí estoy. De esto ha tratado el proyecto. El proyecto ha tratado de mis experiencias y de lo que he vivido. Habrá muchas más cosas que os contaré. No me voy a guardar nunca lo que haya vivido. Nunca me lo voy a guardar. Siempre lo voy a contar. Porque lo mejor que hay en esta vida es abrir tu alma, ¿vale? Y expresar cómo eres realmente. No tienes que tener ningún
estereotipo de persona que no eres. Hay mucha gente que hoy en día sales a la calle, vas a comprar el pan, vas al supermercado, vas a comprarte ropa, y conoces a personas que viven en, como en un armario, viven en un armario simulando una vida que no es. Cuando conozco a una persona me gusta expresarme realmente como soy, sin tapujos, sin obstáculos, sin barreras, sin nada, como soy, tal cual. Es como cuando vas a comprar una bolsa de patatas o un paquete de zanahorias o lo que sea. Tú ves cómo es el paquete, tú ves las unidades dentro del paquete, tú ves el precio, tú ves el dinero que llevas en el bolsillo y ves si lo quieres comprar. Bueno, pues ahora vamos a pasar a lo que viene siendo el proyecto. Espero que os guste mucho. Espero que en los comentarios me dejéis realmente lo que penséis, que seáis vosotros mismos y me dejéis realmente lo que pensáis, por favor. Gracias a toda aquella persona que me deje un comentario realmente de lo que piense. Recordad, podéis apoyar el vídeo dejando vuestro me gusta, podéis compartirlo en vuestras redes sociales, podéis seguirme en Instagram, que está debajo de la descripción, podéis seguirme en Twitter y podéis hacer lo que os dé la gana. Disfrutad del vídeo. Nacemos, evolucionamos, vivimos, amamos, lloramos, reímos, conocemos, cantamos y soñamos. Creemos en esos sueños que queremos vivir y a veces compartimos, pero con el tiempo decaemos. Pero, ¿y el saber el por qué, el cómo y el cuándo nacemos? Continuamos por la vida, día y noche, intentando ser felices hasta que nos damos cuenta de que evolucionamos. Por y para eso vivimos. ¿Y nos conocemos a nosotros mismos? Pasan los días, semanas, meses, años y nos damos cuenta de que amamos e incluso lloramos. ¿Y cuando nos despertamos de ese sueño vemos que como le cantamos a la vida, día tras día siendo felices? ¿Crees que vale la pena malgastar algún segundo de este sueño? Yo creo que no. Camina por el mar hasta encontrar tu huella. Cuando la encuentres, levanta tu cabeza y cumple tu sueño.